El llamado Sansón de Cerdeña nace el 7 de agosto de 1941 en Oyolay, un pequeño pueblo montañoso de la región central de esta isla italiana. Ya en su adolescencia y alentado por el dueño del gimnasio, comenzó a practicar el boxeo. Cada día, tras una dura jornada de trabajo, se desplazaba 30 kilómetros en bicicleta hasta el gimnasio para poder entrenar 2 horas. Con esta rutina de duro sacrificio, logró ser campeón de Italia amateur. A sus 24 años viaja a Múnich, buscando la fortuna que no estaba encontrando en el boxeo. Es ahí donde conoce a Arnold, quien le anima a centrarse en el culturismo. Este sería el comienzo de una gran amistad entre ambos. Entrenando 2 horas diarias y ayudado por una buena suplementación, ganó 18 kilos de sólido músculo en solo 6 meses. Su enorme fuerza le llevó a participar en 1967 en el concurso alemán de fuerza, ganando con un margen de 50 kilos sobre su más cercano rival. Comenzó a trabajar como taxista, lo que le permitiría entrenar con Arnold a casi cualquier hora del día. Tras marcar varios récords alemanes de sentadillas, peso muerto y press de banca, decide enfocar su entrenamiento en el culturismo. Ese mismo año se presenta al Mister Alemania, quedando en cuarto lugar. En 1968 gana el Mister Italia con 26 años. Pronto regresa a Múnich para continuar su entrenamiento al lado del roble austriaco, preparándose para el Mister Europa, que consigue ganar. En ese momento le dijo a su amigo Arnold: "También en Londres voy a mostrarles lo que puedo hacer y estarás orgulloso de haberme ayudado a obtener estos resultados". En el Mister Universo Amateur se alza con el título de más musculado y queda segundo en la categoría de altura baja, detrás de Wilfred Sylvester. Pese a ello, logró ganarse al público gracias a su imponente físico. Ese mismo año, Arnold convence a Joey Wader para llevar a su amigo a los Estados Unidos. Ambos coincidirían en el mítico Gold's Gym de Santa Mónica, que en aquel momento, de la mano de Joey Gold, empezaba a convertirse en la meca del culturismo. Arnold y Franco emprendieron un pequeño negocio de construcción llamado European Brickworks, aunque a ellos cariñosamente le llamaban Pumping Bricks. En 1970, y gracias a los $3,000 aportados por Joe Wader, junto a Arnold, Frank Shane y Dave Dumper pudieron competir en el Mister Universo, quedando segundo por detrás de Chris Dickerson en una controvertida final. Se comenta que uno de los jueces, de manera contrariada, dijo que Franco tenía demasiados músculos. En el Mister Olympia de 1971, celebrado en París, fue descalificado junto con Sergio Oliva. Al año siguiente, el Olympia se mudó a Essen, Alemania, quedando en quinto puesto por detrás de Shane, en uno de los eventos más reñidos de la historia, entre Arnold, Sergio y Nubret, todos auténticos colosos. En ese momento, Franco decide cambiar su entrenamiento y modificar su dieta, con una única meta en su cabeza: ganar el Mister Olympia.
Al año siguiente, en 1973, en Brooklyn, lograría, gracias al duro entrenamiento, un segundo puesto por delante de Serge Mbrev. Para Franco, el entrenamiento de brazos era primordial. Si el desarrollo de tu brazo es deficiente, la postura se vuelve poco atractiva. Por tanto, los brazos siempre deben de verse bien. Con la división del Mister Olympia en dos categorías, en los años 1974 y 75, conseguiría ganar en la clase de menos de 200 libras con rivales tales como Franz Senk, Ed Corney y Albert Beckles. En el absoluto, que se decidiría entre los primeros de cada clase, y pese a sus 185 libras de músculo cincelado, no pudo hacer nada contra su amigo Arnold y sus 235 libras de proporciones hercúleas. Arnold anunciaría su retirada tras conseguir su sexto Mister Olympia. No cabe duda que tras la retirada de su amigo, el año 1976 sería el año de Franco. Ese año, en Columbus, Ohio, ganaría el título de Mister Olympia, tanto en su categoría como en el absoluto, delegando al segundo puesto al emergente Franz Senk. La final no defraudó al numeroso público presente, exhibiendo a ambos físicos extraordinarios. Al año siguiente, y cuando todo parecía favorecer la carrera de Franco, al participar en la primera edición del Strongman, sufre una grave lesión en su pierna en una de las pruebas. Aún así, queda en una meritoria quinta posición. Los médicos, después de 6 horas de intervención, pudieron arreglar su pierna, pero no aseguraron que podría volver a andar. Ese mismo año se doctoró como quiropráctico en Cleveland, estudios que le sirvieron para poder aplicarlos a su recuperación. Haciendo gala de una fuerza de voluntad férrea, en tan solo 3 años estaría compitiendo nuevamente al más alto nivel. Columbu fue el precursor del entrenamiento pesado. Consideraba que el entreno pesado le aportaba esa dureza y densidad que le era característica. Su preparación fue demoledora, entrenando 2 veces al día de forma dura e implacable. Con la confianza del trabajo bien hecho, Franco volvería a la ciudad que años atrás le coronó como rey del culturismo, Columbus, Ohio. La competencia sobre el entarimado fue dura. Tuvo que enfrentarse con Tom Plath, el águila dorada, que había mejorado su parte superior, equilibrándola con el tren inferior. Roy Callender, que ya en Australia había presentado un físico muy mejorado. Danny Padilla, el matagigantes. Denos Tiberino y el implacable Chris Dickerson. Muchos de ellos habían entendido que querer ser campeón no significaba necesariamente añadir masa corporal. Senk así lo había demostrado los años anteriores. De esta manera, algunos como Roy Callender y Denis Padilla habían perdido peso con el fin de conseguir aquellos cortes y estriaciones. Pero un colosal Columbu haría una demostración de lo que ocurre cuando añades a la fuerza de voluntad la fuerza del músculo, obteniendo de forma incontestable su segundo título de Mister Olympia. Pero existe otro Franco, el hombre de familia, inteligente, con gran sentido comercial. Tras divorciarse de Anita, su primera esposa, contrajo matrimonio con Débora, con quien compartiría el resto de su vida. En ella siempre tuvo el apoyo incondicional, tanto en el culturismo como en el cine, donde protagonizó pequeños papeles, entre los que destacan Conan el Bárbaro, Terminator o Perseguido.
También protagonizaría algunas películas que tuvieron relativa importancia en algunos países europeos. Otra de las facetas a las que Franco dedicó sus esfuerzos fueron la preparación física de estrellas de Hollywood, tales como Sylvester Stallone, que contrató sus servicios para el rodaje de Rambo en 1985. Franco Columbu ha sido un atleta excepcional en todos los aspectos. Su fuerza y desarrollo muscular ha sido la inspiración de muchos. No cabe duda que su marcha, el 30 de agosto de 2019, ha sido un duro golpe para todos los amantes de los hierros. Su amigo Arnold dedicó estas palabras: "Te amo, Franco. Siempre recordaré la alegría que trajiste a mi vida, los consejos que me diste y el brillo en tus ojos que nunca desapareció". Si ha habido algo que ha marcado la vida de este culturista, boxeador y actor, ha sido la férrea determinación por cumplir sus sueños. No cabe duda que ha sido y será uno de los máximos exponentes de la Golden Era del culturismo. Franco vivirá en el corazón de todas aquellas personas a las que ha inspirado. Hasta siempre, Franco.